Un infarto del miocardio es una de la segunda causa de muerte más importante en México. Es cuando un territorio del corazón, del miocardio, en especial la bomba, el ventrículo izquierdo, se muere. Se muere porque se bloquea la arteria que le nutre de sangre. ¿Y con qué se bloquea? La mayoría de las veces con colesterol, con una placa de grasa. Entonces, cuando hay una oclusión de más de 20 minutos, del otro lado de la oclusión es donde ya viene la muerte de ese tejido, lo que llamamos infarto del miocardio.